Pero papá, es que a mí no me gusta abogacía. Ah, ¿no te gusta? No. Muy bien. Elegí, ¿abogado o militar? Pero papá, por favor, ¿qué? ¡Papá, nada! Vos vas a seguir una carrera como todos los hombres en esta familia. No tenés por qué ser la oveja negra. ¿Y ustedes qué se ríen? Nada, papá. Nos preguntamos qué carrera va a seguir Roberto. ¿Y eso les causa gracia? Lo que pasa es que la facultad de carnicería todavía no se inventó y... si quieres seguir la tradición de tu familia, bueno... Sí, sí, mi papá era carnicero. No tuvo tanta suerte en la vida como ustedes. Pero mi Robertito sí. Él va a estudiar, ¿no es cierto, mi amor? A ver... ¿qué quieres ser cuando seas grande? Mi guardia de tranvía, por ejemplo. Vamos, contestale a tu madre. Dentista. Le presento a la señora Constanza, una amiga, mis hijos. ¿Qué apuestas? ¿No? ¿Tienen a quien salir? ¿No? Sí, permiso. Permiso. Vayan, vayan. Muchas gracias. Renato, qué malo. No sirve para nada. Dale, ¿para nada? Ni siquiera para eso. Renato. ¿Qué pasa? Mira, yo te quería pedir algo, ¿sabes? Que no traigas más a esa mujer a casa. ¿Qué decís? No es por mí, es por los chicos, ¿viste? Ellos se dan cuenta de todo. ¿De qué se dan cuenta de esos? ¿Cómo de qué, Renato? Que vos salís con esa mujer. ¿Qué van a pensar de mí? Mirá, Catalina, esta es mi casa. Y yo hago en ella lo que quiera. Entra quien quiero yo y sale quien quiero yo y vos te callás la boca. Bueno, ¿entendiste? No me hables así. ¿Qué está buscando, Catalina? ¿Que los eche a patadas en el culo a vos y a tu hijo? Nuestro hijo, Renato. Nuestro hijo, sí. Aún así sigue siendo un imbécil. Aquí en esta casa se hacen las cosas que yo digo. ¡Qué mierda! ¡Vamos! ¡No! ¡Sabés lo que hago! ¡Una nenita! ¡Esta! Perdón, ¿usted pudo localizar a mi marido? Porque él había bajado a buscar una botella de champagne hace un rato largo, lo estoy esperando. Señora, ya le avisé que lo estaba buscando. Ah, ¿usted sabe dónde está él? Fíjese en el bar. Ah, muchas gracias, disculpe. De nada. ¿Te dijeron alguna vez que sos preciosa, verdad? Qué linda que sos, por Dios. ¿A qué hora terminas de trabajar vos? Sí, y te cambié acá en el hotel. Mira, tienes un poquito de pintura de mi hijo. ¿Sí? Disculpame. Ya. Nos vemos, ¿eh? Ah,
Gracias, gracias por las balitas. Escúchame. Él va a escucharme. Tranquila. Por favor, te pido, por favor, te ruego, viva esta noche, por favor. ¿Pero qué te pasa? Decime qué hice. Déjame tranquila, arruinaste la noche de bodas. Pero no digas eso. ¿Cómo que no diga eso? ¿Te crees que no tengo ojos, que no veo yo? ¿Pero qué estás inventando, Eva? Te lo ruego. ¿Pero qué estabas haciendo con esa chica? Una propina porque nos trajo el champagne. Mentira. Ella mentira, hizo que nos traigan mentira, la valija mentira. A la habitación. No es mentira, Eva. Que está... Vos estás arruinando nuestra noche de boda. No, yo no. Yo no. ¿Pero qué estás diciendo, Eva? Yo te amo. Mentira. No es mentira, mirame, te pido por favor. No. Es ridículo, lo que estás haciendo es ridículo. Escuchame, dame. No soy ridícula. Te quiero. Eva, por favor. Sos la mujer de mi vida, vamos a ser una familia. ¿Pero qué estás pensando? No, nunca más. Pero no, es que no te voy a hacer nada. Vida, por favor. Pero no me digas eso porque yo no hice nada. Por favor, cariño. Feliz de mi vida. Bueno, me voy, ¿qué está? Me voy a trabajar. La camisa, necesito una camisa limpia. Esta está sucia. Le pedí una camisa limpia. Tengo que ir a trabajar, me olvido. Yo te la lavo, hijo. Gracias, mamá. Pero carajo, no pensás hacer nada vos con esta mujer. No entiendo, ¿qué querés decir, papá? ¿Cómo que no entendés? Entendés todo, entendés vos, lo que pasa es que todo te resbala. Pero, Dios mío, no te da vergüenza, tu mujer todo el día fuera de casa. Ay, Renato, los tiempos cambiaron, la mujer trabaja ahora. No, señor, la mujer tiene que estar en casa y el hombre es el que tiene que salir a trabajar. Gracias, papá. Parece mentira, no te da vergüenza. Si no fuera por esta, este pobre infeliz no tendría nada para ponerse, vos y yo tengo mucho sentido. Me vas a escuchar. Te guardo la comida, hijo. Me vas a escuchar. Gracias, mami. La señora no tiene tiempo de lavar, no tiene tiempo de planchar, claro, llega muy cansada, llega la señora. ¡Qué cara, pero carajo! ¿Me va bien? ¿Doctor? Sí. Llamó su madre. ¿Qué dijo, Raúl? Que la llame. Ya. Vaya. ¿Qué pasa, mami? Tu padre está mal. ¿Qué tiene, doctor? Lo vamos a trasladar. Uh-huh. Está grave. Quiere. ¿Qué dice, papá? Es una buena mujer, Elba. Imbécil. Imbécil. Vas a terminar lavando los platos. No. Usted no la conoce, papá. Que no diga eso. Anda a llamar a tu madre. Elba es una buena mujer. Anda a llamar. Llamala, carajo, llamala. ¿Eh? Llama a tu madre. ¿Eh? Anda a sí. Llamada. Mami. Voy. Mami. Ay.
¿Catalina? Vení. Ay, ¿Catalina? Me parece que viene. Bueno, bueno. Ay, tranquila. Ay, querida. Sí, tranquilita, mi amor, tranquilita. Ay, okay. Acá. Bueno, bueno. Tranquila, mi amor, tranquila. Ya está. A ver. Tranquila, voy a llamar al médico, ¿sí, mamita? Yo no entiendo cómo puedes estar tan tranquilo. Si yo fuera tu mujer, te mato. ¿Qué decís eso? Y porque ella está embarazada, ¿no? Sí, pero ella quiere estar embarazada, le encanta estar embarazada. Su vocación es estar embarazada. ¿Qué decís? ¿Y a vos? ¿Yo qué? ¿Y si te gusta? No sé. No sé. ¿No sabés? Los chicos me gustan mucho. Pero ¿qué pasa? Que cuando agarro a mi piba, me dice, no seas bruto, no la agarres así, cuidado, la vas a golpear. Eso me dice y creo que soy un asesino, soy un criminal. ¿Por qué me trata así? Por eso ya no me caso. Ah, no, pero es muy importante la familia, Natalia. Muy, muy, muy importante. ¿Te gustó? Mucho. Además pensé mucho. Te vi trabajar en la facultad, me pareciste excelente con tus manos. Muy, muy buena profesional, ¿verdad? Gracias. Tus manos. Yo te admiro mucho, ya sabes. No. En ese sentido, había pensado que vos y yo podríamos hacer una sociedad realmente de trabajo, ¿no? Cosa que siempre soñé. Siempre soñé tener una compañera. ¿Vos y yo? Sí, claro. ¿Vos crees? Claro que sí. Eres muy, muy, muy eficaz, muy prolija. A mí me encantaría, pero ¿y tu mujer? Bueno, estamos en una crisis, o siento que hay una crisis justamente, que no me siento acompañado en mi trabajo. ¿Y vos cómo estás ahora? Hola, mami. Hola, hijo. ¿Los peces se portaron bien? Sí. ¿Y vos te portaste bien? Sí, hijo. ¿Él va dónde está? Se fue. ¿Dónde? A la casa de su madre. ¿Qué pasó? Fuiste papá, Renato. Hace 3 días. No pude llamar, estuve muy ocupado, ¿sí? Yo no creo que esta vez lo puedas arreglar. ¿Qué fue? Una nena. ¿Natalia se llama? Le puso Roxana. Soy yo, Roberto. Escúchame, usas un segundo. Te pido, por favor. Tenía tantas ganas de verte, ¿no? ¿Querés tomar algo? No, gracias. No. Por favor, un cafecito. No, estoy muy apurada. ¿A vos te gusta el café? Te gusta mucho el café. ¿No querés? Te hago un café. No, gracias. Bueno, sí. Sentate. ¿Para sí, qué me llamaste? No, te llamé. Estoy apurada. Sí. Porque quiero charlar con vos, quiero que sepas que las extraño mucho a vos, a las nenas. ¿Cómo están las nenas? ¿Cómo están? Bien, están bien, gracias. ¿Las vas a buscar ahora? Sí. Gracias.
Por eso quería hablar con vos, para saber de ellas, de vos, y decirte que las extraño mucho. Sí. Ahora nos extrañas mucho. Sí. Ajá. Sentate, por favor. No, no, gracias. No, no, no te sientes. No. Claro, ahora que no está tu mamá. Yo cambié, cambié mucho. ¿Vos cambiaste? Sí, digo, ya veo que cambiaste. Cambiaste demasiado, me parece. Cambiaste... No, pero cambié para bien, te puedo asegurar. No tengo ganas de vivir. ¿Me escuchás? No tengo ganas de vivir más. ¿Ah, no? No, me quiero morir. ¿Por qué no te morís entonces? ¿Para qué me llamaste? Te llamé porque las extraño mucho y te necesito. Necesito... ¿Sabes qué necesitas vos? ¿Qué necesito un yo? Un psiquiatra necesitas. Necesito vos, un psiquiatra. Una familia. Claro, claro. No. Eso es lo que necesitas. No, yo te estoy tratando bien, te estoy hablando bien, te cuando estoy hablando yo, bien. Yo te necesitaba. Nunca estuviste, ¿sabes? Te necesitaba cuando te ibas todos los días con una puta diferente. Te necesitaba cuando nació Roxana. ¿Eh? Y tenía que parir. Y no te encontraba, y no estabas. ¿Eh? ¿Y ahora qué? Porque se murió tu mamita. Mamita nos está mirando. Mamita nos está diciendo que... Mío. Por favor, nos está diciendo que estemos juntos. Te puedo asegurar que nos están escuchando. ¡Completamente loco! ¡No estoy! ¡Ay, Dios mío! Por favor, Elba, por favor, te pido quédate un ratito más. Por lo menos, sentate ahora un ratito. Te doy un café y te hago... Sí. Sí, sí. Elba... No, una foto mía de mamita. ¿No la tenés vos? Yo quiero hacer una ampliación porque no tengo foto de ella. ¿Me la podés devolver? Te pido eso solamente. Te puedo pedir eso. Tengo cuidado con esa caja de cosas frágiles. Sí, sí. Elba. Sí, ¿qué pasa? Soy yo, Roberto. Estoy de mudanza, disculpame. No, disculpame vos, que estaba la puerta abierta y dije, me meto. Sí, está. Quería estar el primer día en esta casa. Sí, disculpas, pero no, estoy muy ocupada. ¿Sabes? Por favor. Muy lindas. Gracias. Muy, de verdad, muy amplias. Por favor, me... Cuidado ahí con los marcos esos. Ya me rompieron un vidrio de un cuadro. Cuidado, muchachos. Hey, de... Esta casa estaba en venta, ¿te acordás? Estaba el cartel. Sí, sí, estaba en venta, pero como no la vendían, decidieron alquilarla. Mira, Elba, estuve pensando, me parece que... No sé, ¿qué te parece a vos? Podríamos comprarla. ¿Comprarla? Ah, claro. ¿Qué? Para nosotros, para la familia. ¿No? ¿Qué te parece? ¿Qué familia? ¿De qué estás hablando? Yo tengo dinero, podríamos hacer ese operativo. Si te parece bien, la familia. Disculpame, ¿no? Pero... No es el momento, no, ¿viste? Estoy no en sé. Una mudanza y... Sí, lo sé, lo sé. Me voy enseguida. Pero escúchame. Para empezar de nuevo. ¿Eh? ¿Qué te parece? Yo te Disculpame. Necesito. No, no. Te necesito, Eva, te necesito. Disculpame. Las rosas... Comiendo. No estoy haciendo por mamá, estoy haciendo por un examen, no por otra cosa. ¿Cuándo es tu examen? Vos. La semana que viene, mamá, ya te dije. ¿Es difícil? No, pero es derecho romano, no sé, es un montón de cosas y no me queda nada en la cabeza. Oh, es la carrera que elegiste, ¿no? Sí, yo sé que es la carrera que elegí, no te dije. Este libro sí, ¿qué pasa? El consultorio. Falta que si tengo que decir que no saques nada del consultorio. Ah, bueno, ¿y por qué no puedo sacar nada del consultorio si yo lo estoy necesitando para un estudio, no para otra cosa? Mira, te voy a decir algo. No entres más al consultorio porque te corto las manos. ¿Vos no me vas a poder cortar las manos? Porque antes de que me cortes las manos voy a ser mejor odontóloga que vos. La chica lo necesita para estudiar. No veo ningún problema para que... No sé cómo no le da vergüenza. Parece un chico. Dios, señora. Lo que pasa es que usted no sabe. Que todo lo que agarra de esa albardía lo rompe, lo destroza. Porque es un inútil. Eso es todo. Papá, mamá. Papá. Mamá, ¿le puede decir que yo lo estoy usando para estudiar? La boca. Pero por favor, te pido. Lo estoy usando para estudiar. No lo estoy usando para otra cosa. ¿Por qué?
completamente ridículo lo que estás haciendo. Completamente ridículo. No tenés derecho a hacer esto en la mesa. Es muy ridículo, Eva. Vivo en el altidismo, pero ¿sabes una cosa? Soy el dueño de casa. ¿Cómo no sos el dueño de casa? Vas a ver lo que va a pasar acá. Le pregunto, ¿qué te pasa en la cabeza vos? Ay, mamá, vos también. Terminala, por favor. ¿Pero qué terminala? Terminala. Esto es vida, por favor. Ella no puede hacer lo que quiere. No puede hacer lo que le da la gana. ¿Entendés? Tiene que tener límites. Yo se los voy a poner. No se los pone la madre, se los pongo yo. Roberto, sí. ¿Me puedes escuchar? Te escucho. Desde que llegamos hablas de otra cosa que no sea de ese tema. Es mi familia. Sí, ya sé que es tu familia, pero podés tocar otro tema. Ahora estás conmigo. Si no lo hablo con vos, ¿con quién lo voy a hablar? Cuando vos tenés un problema, yo te escucho a vos. ¿Es así o no? ¿Es así? Sí, ya lo sé. Sí, es así. Es así, pero me da bronca porque estás lejos. Tenemos poquito tiempo para estar y te extraño. Yo también te extraño mucho. Tengo necesidad de hablar con vos. Uh-huh. Para mí vos sos muy especial, muy. Sí, especial. ¿De verdad? De verdad. Sí, por favor, ¿me podría pedir otro turno? ¿Eh? Sí, ahora. ¿Te acordás cuánto hoy gastamos en el supermercado? ¿Eh? Mamá, te estoy hablando. Ay, perdón, no te escuché. ¿Qué te pasa? Ay, mamá, estuviste todo el día con esa cara. ¿Qué te pasa? ¿Tenés algo que decirme? Déjalo ahí, déjalo ahí. Te puedes decir que me meto y te la agarras conmigo. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo con Roberto? ¿Vos estás ciega? ¿O sabés lo que pasa? No. Roberto está saliendo con una chica. Todo el mundo lo sabe. ¿Con una chica? Sí. Tiene 18 años. Ay, mamá, por favor, no me hagas reír. ¿Qué chica de 18 años va a salir con un tipo como Roberto? Claro. Si alguna vez el pensón le da, o te olvidas lo que pasó hace años. No, no me olvido. ¿No pensabas hacer nada? ¿Qué quieres que haga, mamá? Que lo vuelva a echar para que venga de nuevo todos los días. Diciendo que se va a matar, que no puede vivir sin las nenas. ¿Qué crees? ¿Que se vuelva a repetir toda esa historia otra vez, mamá? Está bien. Por favor. Está bien. Haz lo que te parezca. Mira, mamá, yo no quiero que vuelva a pasar lo mismo. Yo cuando era chica... No sé, vos te separaste de papá cuando yo era que una beba, ¿no? ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que le aguantara todo lo que hacía, así como haces vos? ¿Sabes qué pasa? Me hubiera gustado tener un papá. Me hubiera gustado. Te la tenías guardada. ¿Para qué preguntas? Está bien, está bien. Quédate con el padre que elegiste para tus hijas. Esa preciosura. Por favor. Bueno, si cenemos, creo que no vale la pena seguir esperándolo, ¿no? Es verdad, mamá. Cada vez que se lo necesita, él nunca está. Bueno, es normal, a cualquiera le puede pasar, se la entretenía con algo. No, no, acá no es nada extrañar. Bueno, perdón. Bueno, tratemos de no asustar a Oscar, ¿no? Bueno, si eso fuera todo. Mamá, por favor, déjalo un comentario para una otra visita. Sí, no me hagas caso. ¿En qué dijiste que trabajabas, nene? Bueno, parece que empezó el interrogatorio en la familia. No, bueno, en la empresa de papá estoy trabajando. Ah, muy bien, muy bien. Aires. Hago de ser Oscar, ¿no? Sí. ¿Nadie le va a ofrecer una silla a Mónica? ¿Qué pasa? Yo no soy tu madre, ¿está claro? Yo no soy tu madre para que traigas pendejas a mi casa. ¿Qué pasa? Estás delirando, Elba. No puede ser tan
podés ser tan hipócrita? ¿Qué te crees, que yo no lo sabía? Yo sabía perfectamente que andabas con esa pendeja. Y me importa una mierda, ¿querés que te diga? Me importa una mierda. Lo único que no quiero es que la traigas a mi casa. A mi casa y a la de mis hijas. Si bien, nuestra casa. ¿Nuestra casa? No. Acá no hay nada tuyo. No. Esta casa es mía y de mis hijas. ¿De quién puso la plata para comprarla? ¿Qué me vas a reprochar ahora, la plata que pusiste? ¿Qué? La plata que pusiste para esta casa de mierda. Y para la casa de mierda de Mar del Plata. ¿Eh? ¿Cuál es la que no te gastaste con las putas? ¿No? Lo que te sobró. Eso es lo que gastaste nosotras. Me gusta mucho la mierda porque vivís acá. Y estás mucho de esa casa y de la otra de Mar del Plata también. Sí, te gusta. Te gusta vivir en la mierda en todo caso. ¿No? Mirá, Irma. Vos me tratás mal. ¿Ah, sí? Y tus hijas también te tratan mal. ¿Sabes otra cosa? Estoy cansado. ¿Sí? ¿Por qué no te vas entonces? No me voy a ir. Yo sé por qué no te vas. ¿Sí? Porque no podés estar solo. Porque sos un maricón. Porque sos un maricón de mierda. Tu padre tenía razón, sos un maricón. Andate de aquí. Este es mi consultorio, andate de aquí. Un trabajo. 10 veces las tiré, vos sabés que no me equivoco. ¿Qué trabajo y por qué? No, trabajo no sé. Eso lleva tiempo. ¿Por qué es ese? Roberto. Mi vida, te quieren matar. Realiza hacia abajo. ¿Lo puedo mostrar? ¿Puedo tomar? Sí, cómo no. Y le explico por qué está acciona con cartuchos en la recámara. El cartucho se coloca así. Y luego usted, para accionarla, el primer cartucho. Ese es el seguro. Ese es el para cargar el primer tiro. Luego, una vez que usted va accionando la cola del disparador, va sacando el cartucho y entra el otro cartucho de nuevo. Así durante los 7 tiros. Yo le voy a avisar cuando me voy a ir, ¿está? Por favor, espera. Estás muy alterada, escúchame. Déjame. No me calientes, Saúl. ¡Ay, no! ¡No! Bueno, vamos a Mar del Plata, no a Europa, ¿no? Y a vos no se te ocurra traer a nadie, ¿oíste, no? Mariana.
porque los tengo todos acomodados. ¿Vas a dejar todo en su lugar? Quiero llegar a que esté todo ordenado. ¡Mamá! Los muebles. Lleno de zapatos. Hay un muñequito. Le falta una pierna. ¿Qué muñeco, peluca? Ya sabes. ¡Roberto! ¿Le pasa algo en un ahí? No. A ver. Tiene un alfiler clavado en la espalda. Vamos. ¿Dónde? A tu casa. Esto no es joda, mi vida es muerte. Por favor. Por acá. Un mueble con zapatos, Roberto. No sé. ¿Acá quién duerme? Las chicas. Ese es el mueble. Sí. Ahí están los zapatos. Sacarlo rápido de aquí. ¿Quieren que yo me muera? Vamos, Roberto. Esto se les va a volver en contra. ¿Y a mí qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar a mí? A vos hay que sacarte el trabajo. Llévenlo, por favor. Ah, llévenlo a tu amigo, vale. ¿Qué están haciendo? Deje eso ahí. Deje eso ahí. No, no. Llévelo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué ¿Me podés decir qué es esto? ¿Qué están haciendo? Yo estoy llevando las cosas para mi consultorio. No tenés ningún derecho a sacar nada de aquí, ¿entendés? Nada, ningún derecho. ¿Derecho? ¿Pero cómo derecho? Si yo no estoy llevando nada tuyo, estoy llevando todo mío, papá.
¿Sabes? Te estás llevando cosas, estás robando cosas del consultorio. Fíjate si me estoy llevando algo tuyo. Fíjate, entra a verlo. ¿Esto es algo tuyo? ¿Esto es algo tuyo? Llévatelo. Salí. Salí vos de acá, que me empezás a tocar las cosas. Salí mejor vos de acá. No te toco. Salí, maricón de mierda. Eso es lo que sos. Podía podar la parra, ¿qué te parece? Ojalá que te caiga en la escalera. Tenés que podar la parra, Mari. Lo tenés que hacer. Bien como sabés vos. Bien prolija, Mari. ¿Café? No, no. Te quería pedir si querías venir conmigo a Punta Lara a descarbonizar el auto. Es un día hermoso. Me hubieras avisado antes, sí. Roberto. No pude, estuve ocupado. No puedo. Claro. Me comprometí con una amiga. Una pena. Sí. ¿Mercedes? Ah, lo veo dentro de un rato. Sí. Está con el marido. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien? ¿Con Mercedes? Sí.
qué bien. Me gusta mucho. Mucho. ¿Qué? ¿Dejarías a tu familia por eso? Sí. Ah, mirá. Tal vez Roberto se enamoró. ¿Eh? ¿Qué? ¿Venís o no? ¿Crees que... quiere venir? Ahí está. Dice que tenés que venir conmigo. No puedo, Roberto. Bueno, tengo otro Roberto para ti, ¿eh? Pero, vení después. Sí, claro. Chao, Pulga. Chao. Suerte. Gracias. Sí, hay 4 cadáveres en mi domicilio. Mi suegra Carmen. Por acá. Mi hija mayor Silvia. Menor Rosana. Mi señora Elba. Ordóñez. Lleva este hombre al patrullero. Queda detenido. Perdón, ¿puedo subir a mi habitación en un segundo? Compañero. Gracias, ¿eh? Llame a la comisaría. Que envíe ambulancias, personal y médicos.